Nintendo DS fue una revolución. Evidentemente suponía un salto técnico esperado respecto a Game Boy Advance, ofreciendo gráficos 3D reales en una máquina que podíamos llevar en un bolsillo, y añadiendo conexión a internet, pero fue todo lo demás lo que permitió que hubiera experiencias tan originales corriendo por sus circuitos: la doble pantalla, el lápiz táctil, el micrófono y su diseño plegable. No todos los títulos de esta lista sacaron provecho de todo ello, pero os aseguramos, familia de Vandal, que todos ellos son joyas que merecen la pena de ver en este top. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Y comenzaremos con Pokémon Blanco y Negro 1 y 2. Son algunas de las entregas más queridas de la saga por los fans, y desde el principio se les veía las intenciones de ser un paso de gigante en la serie. Estos títulos no solo añadieron nuevas mecánicas interesantísimas como las estaciones y los combates rotatorios, sino que introdujo más especies nuevas que nunca antes en la saga, y sobre todo, explotó más que ningún otro la construcción del mundo de Pokémon. La secuela llevó todavía más allá ese lore y ofrecía, si cabe, más momentos épicos en la aventura de las mejores entregas tradicionales de la serie, con el permiso del siguiente: Pokémon Heart Gold and Soul Silver. Y es que, coincidiendo con el 10º aniversario de las entregas que iniciaron en la serie a muchos jugadores, se renovaron las regiones de Johto y Kanto con un estilo artístico precioso, añadieron las novedades jugables que la saga había incorporado hasta el momento, incluyeron todo el contenido exclusivo de Cristal, permitieron recorrer el mundo junto a nuestros Pokémon favoritos e incluso llevarlos de paseo al mundo real con un Tamagotchi con forma de Pokéball. Son títulos que apelaban a la nostalgia, pero que se percibían tan modernos como las últimas ediciones. Será por videojuegos de Pokémon para elegir. Hotel Dash, Habitación 215, es uno de los juegos más recordados que no sería posible en otra máquina más que Nintendo DS. Se trata de una novela negra donde un detective, controlado por el jugador, debe resolver un misterio. El título brilla por un guión que sumerge por completo y por un estilo artístico que mezcla escenarios tridimensionales cel shading con personajes extraídos de una novela gráfica. Pero destaca porque es una novela visual que nos hace sostener la portátil como un libro, y de utilizar la pantalla táctil para resolver puzzles y tomar notas de la investigación. Y nos pasamos al mítico profesor Layton, que se convertiría en una de las señas de identidad de Nintendo DS a pesar de que no estaba desarrollada por Nintendo. Su éxito radica en el buen tino con el que juntó sus dos ideas. Por un lado, distintas historias de misterios a los Sherlock Holmes que resolver protagonizadas por dos personajes con mucha personalidad. Por otro lado, rompecabezas de lógica que casaban muy bien con la tendencia de juegos como Brain Training y Brain Academy. No es de extrañar que la serie de Level 5 se convirtiera en un fenómeno transmedia con multitud de videojuegos. ¿Os acordáis de Nintendox? Fue un fenómeno y uno de los motivos por el que Nintendo DS consiguió hacerse con un público amplísimo poco después de su lanzamiento. Todo el mundo tenía curiosidad por el que probablemente es el juego más experimental del estudio principal de Nintendo. Un título basado en cuidar de distintos perros, jugar con ellos, sacarlos de paseo, hacerlos participar en pruebas de distinto tipo y con un realismo que en su día asombraba. Dejaba claras posibilidades de la consola de doble pantalla como pocos otros juegos. Ahí queda eso. Animal Crossing Wild World. Es un simulador social repleto de animales antropomórficos que conocer, de ítems que coleccionar y de peces e insectos que pescar y atrapar. Que el juego esté atajado al reloj interno de la consola para marcar la hora, las estaciones, los eventos, etc., lo hacían más apropiado para una consola portátil que las versiones de sobremesa para GameCube y Nintendo 64 que le precedieron. Es un título que quizá no atrapaba durante decenas de horas semanales como New Horizons, pero que a muchos los introdujo en una agradable rutina diaria consistente en arrancar el juego y hacer algunas de las muchas actividades. Ojo con Grand Theft Auto Chinatown Wars. Se trataba de un GTA que recupera la perspectiva de los originales de PlayStation, pero con prácticamente todas las posibilidades jugables de las entregas lanzadas hasta el momento. Añadía mecánicas únicas como el tráfico de drogas y distintas maneras de puntear los coches a robar. El apartado artístico del estilo cómic era genial y aprovechaba de mil maneras las posibilidades de Nintendo DS, incluido pedir un taxi silbando al micrófono. Un gran juego que lamentablemente se la pegó en las listas de ventas, realmente pasando sin pena ni gloria para el resto de la saga. Todavía seguíamos jugando a Mario Kart Super Circuit en Game Boy Advance cuando, pocos meses después del lanzamiento de Nintendo DS, la compañía nos ofreció un Mario Kart portátil que nada tenía que envidiar a las entregas de las consolas de sobremesa. Mario Kart DS fue una delicia técnica, pero también introdujo varias de las pistas mejor diseñadas de la serie. Renovó mucho los circuitos más queridos, tenía una conducción extremadamente pulida incluso para los estándares de la saga y popularizó el modo online. Esas batallas de globos y de soles nos entretuvieron por muchas horas. ¡Vaya juegazo! Como este, Metroid Prime Hunters. Era posible no quedarse con la boca abierta. ¿Una consola portátil es capaz de hacer esto?
Cuando un año después llegó el juego completo, nos encontramos con un shooter mucho más lineal que los alabados juegos de GameCube, pero aún así era un juego de disparos y exploración divertidísimo que nos llevaba a la piel de Sei Musaran a dar caza a otros 6 cazarrecompensas que protagonizaban batallas contra jefes finales increíbles. Pero la estrella era el modo multijugador, local y online, donde podíamos controlar tanto a Seimus como a sus adversarios. Dragon Quest 9 Centinelas del Firmamento brillaba por un sistema de combate profundo, repleto de opciones y de sistemas de progresión, pero tampoco se puede dejar de mencionar su precioso apartado audiovisual y sobre todo su gran cantidad de contenidos complementarios a la historia. Hay muchísimas misiones secundarias que resolver en solitario y en compañía, un sistema de búsqueda de tesoros que nos llevaba a combatir contra enemigos que no estaban presentes en la aventura principal, y la posibilidad de intercambiar mapas del tesoro con otros jugadores. Uno de los mejores juegos RPG de una consola a la que no le faltan juegos del género. Ghost Trick, Detective Fantasma. Se dibuja una trama de misterio absorbente, con buenos personajes y situaciones geniales con un toque humorístico. Todo ello resalta por una jugabilidad muy original. El protagonista puede transitar entre el mundo de los vivos y de los muertos, poseyendo objetos inanimados en el segundo para afectar al primero. También es fundamental la posibilidad de introducirse en cuerpos de fallecidos para vivir los últimos 4 minutos de esas personas, con la posibilidad de cambiar su destino. Era genial, con una dirección artística brutal. El siguiente es The World Ends With You. La aventura producida por Tetsuya Nomura nos lleva al distrito Takiota de Shibuya para participar en el Juego de los Segadores, un concurso a vida o muerte en el que formaremos equipo con un puñado de personajes profundos mientras desenmarañamos una historia repleta de giros argumentales apasionantes y que trata temas con los que cualquier adolescente puede empatizar. Todo ello está rodeado por un original sistema de combate basado en Pines y pensado para la pantalla táctil de la DS, con una estética rompedora que se fijaba en la moda y las tendencias japonesas. The Legend of Zelda Phantom Hourglass, una divertidísima aventura de Link que aprovecha de multitud de maneras el hardware de Nintendo DS, y no solo por su vistoso apartado audiovisual. Los combates, los puzzles y el propio movimiento se resuelven en la mayoría de los casos a golpe de lápiz táctil. La búsqueda de tesoros utiliza continuo la doble pantalla, y hay un rompecabezas en concreto imposible de replicar en otro hardware que supone uno de los momentos más increíbles que nos dio en su día la máquina. Conservaba ese estilo artístico de The Legend of Zelda The Wind Waker. Y vamos con Mario & Luigi Viaje al Centro de Bowser. Narra una historia cargada de humor en la que Mario y Luigi son absorbidos por el rey Koopa. Los tres tienen el objetivo de acabar con Gracovitz, quien ha conquistado el reino champiñón. La premisa jugable es que se participa a 2 juegos a la vez, la parte de Bowser en la pantalla superior y la de Mario y Luigi en la inferior, cambiando constantemente entre una y otra. El sistema de combate basado en el ritmo de los ataques no solo es tan bueno como en anteriores entregas, sino más profundo. Todo ello en una aventura que nos tiene todo el rato utilizando la pantalla táctil y el micrófono. Advance Wars Dual Strike. La nueva campaña presenta unidades inéditas que dan más posibilidades estratégicas, se incluyen un montón de comandantes nuevos además de la mayoría de las entregas anteriores y se conserva su particular y colorido apartado audiovisual, pero también se añadían mecánicas como un segundo frente de combate en algunas misiones que nos colocaba simultáneamente en 2 batallas, una en la pantalla inferior y otra en la superior. Además, el multijugador permitía hasta 8 jugadores, se podían compartir los mapas creados con otros usuarios en conexión red local. New Super Mario Bros. A la postre el título más vendido de Nintendo DS. Es un plataformas tan bien diseñado como acostumbra Nintendo, que añadía al set de movimientos de Mario algunas de las habilidades hasta el momento solo presentes en sus aventuras tridimensionales, y que utilizaba un estilo visual replicado en sucesivas entregas y por otras sagas. Teníamos el uso de personajes, objetos y decoraciones en 3D sobre fondos planos, y ese gran multijugador que renovaba las premisas. Elite Beat Agents es la adaptación occidental de Hoenn, una saga de juegos de ritmo muy populares en Japón. La premisa jugable es la misma, en la pantalla táctil se tocan y se arrastran iconos al ritmo de la música, mientras que en la pantalla superior suceden escenas cómicas de estilo animado. El sistema jugable es vertiginoso y profundo, hay un modo campaña con varios finales y un adictivo modo multijugador, pero lo más impactante en su día fue la variada banda sonora con covers de Sam 41, Madonna, David Bowie, Lavigne, Queen, Cher y muchos otros grupos y artistas conocidísimos. Desde luego podíamos pasar un gran rato entretenidos. Meteos, que llevaba la batuta de un juego de puzzles fantástico que recuerda precisamente a una mezcla entre Tetris y Lumines. Usando el lápiz táctil, el objetivo es alinear 3 meteos del mismo color en vertical u horizontal para mandarlos volando a la pantalla superior, mientras no paran de caer más meteos. Es uno de esos títulos complicados de soltar y que te sumergen en un estado mental de concentración absoluta, en parte gracias a su banda sonora. Aparte de su modo campaña, tenía partida rápida de supervivencia. Kirby, el pincel del poder.
es de estos últimos, y el experimento salió genial. En el juego de Nintendo DS no manejamos a la bola rosa directamente, sino que dibujamos el camino que seguirá con el lápiz táctil. La pintura sirve también para bloquear y combatir a los enemigos, cuyos poderes pueden ser absorbidos por Kirby, que desata esas magias a golpe de puntero. La originalidad no queda solo en el modo de desplazarse por las fases y combatir, sino también en los enfrentamientos contra cada uno de los jefes finales, planteados como minijuegos con mecánicas únicas. Y finalizaremos con Castlevania Order of Ecclesia. Brilla además de por un apartado audiovisual que le parecerá increíble a cualquier fan del pixel art. Destaca por dos motivos. Primero, por tener una estructura poco habitual en la serie, centrada en llevarnos por distintas localizaciones para cumplir. Además de la trama principal, una enorme cantidad de misiones que dan para mucho. Y segundo, por un sistema de glifos con los que personalizar cada arma y pieza de armadura que otorga muchísima profundidad al combate. Otra gran aventura con toques de acción RPG. Esto ha sido todo, familia de Vandal, esperamos que os haya gustado este vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí, dejadnos en los comentarios si os acordáis de estos títulos, si os habéis viciado algunos de ellos, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar!